¿Qué tal? Buenos días. Vamos a estar hablando esta mañana acerca de medicamentos peligrosos en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña el doctor Vicente Cotto. Él es el director nacional de medicamentos. Doctor, como siempre, bienvenido a República. Muchas gracias, Carlos. Y aquí amaneciendo en este programa y hablar de este tema, que es un tema tan sensible y sobre todo tan importante en el mundo entero. Gracias. Así es. Quisiera que comenzáramos hablando acerca de esto que... es un tema de coyuntura, digámoslo así, y es esta venta que se está dando a través de Internet. ¿Tenemos en El Salvador control sobre esto o no tenemos control sobre esto? Esa es una preocupación, Carlos, que no solamente es del país, porque se ha superado la venta de Internet de los controles en el mundo entero. Nosotros calculamos, según estadísticas que hay regionales, que arriba del 90% de los productos que se venden por Internet son, por supuesto, ilegales. Y algunos de ellos son hasta peligrosos. Hay algunos medicamentos que se venden por internet que resultan de lotes no conformes de laboratorios que en lugar de ser destruidos son derivados a la venta a través del internet. Y también hay medicamentos que tienen coctelitos de varios principios activos y que son medicamentos que evidentemente ponen en peligro la salud. Sin embargo, hay un grupo que por cierto es el tercero de ellos, que son algunos productos que se utilizan, por ejemplo, en cáncer, son citostáticos y que son vendidos, medicamentos falsificados, y que la gente lo está consumiendo para tratar enfermedades de cáncer y que no tienen ningún efecto medicinal. Así es que en realidad este es un problema, como digo, ha superado los controles, las ventas ciertamente son incontroladas y a veces la respuesta que se tiene es extemporánea. Estos lugares de internet, Carlos, venden en 1, 2, 3 días lotes enteros. Cuando ya se descubre el lugar, el dominio, y se empieza a perseguir, normalmente ya se terminó la venta del lote y de pronto aparece otro sitio, otro dominio, y así está jugándose entonces con los controles. Entonces, es decir que esto es prácticamente imposible o altamente improbable de poderlo controlar, porque imagino yo que muchas de estas ventas ilegales, bueno, no sé si son enteramente ilegales, porque puede ser que sean legales en el lugar de donde se estén originando las ventas, no lo sé, pero tal vez usted me puede decir. Sí, no hay venta de medicamentos legales por internet, a no ser en Europa, por ejemplo, que las farmacias autorizadas tienen la posibilidad de ofrecer la venta a través de internet. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Esta es una farmacia que tiene el permiso del gobierno para funcionar y que ofrece como servicio el producto a través de internet. Pero usted rastrea el origen y el origen entonces es legal. En Europa hay cierta denominación que tienen estos sitios para poder garantizar que el usuario que entra a estos sitios tiene realmente un respaldo del gobierno. Sin embargo, en general, las ventas por internet y en Latinoamérica son ilegales. Y son ilegales, en primer lugar, porque usted no tiene la certeza de dónde vienen los productos. Acuérdese que usted en internet puede ver una fotografía de un edificio fabuloso, instalaciones de última generación, personal trabajando, y realmente no es cierto. Al final es una oficina donde tienen una computadora y tienen el producto almacenado. Y esa es básicamente la instalación que tiene. Entonces realmente el sistema de distribución es por courier, o sea que tampoco se garantiza el transporte adecuado del producto y al final de cuentas usted está recibiendo un producto que no funciona. Ahora, el problema básico se inicia, ¿cómo es que usted hace la compra? Normalmente el que usted se siente en un ordenador y empiece a buscar un producto está acompañado a el impedimento que usted siente de ir a una farmacia a comprar el medicamento. Por eso es que el número uno en cuanto a falsificación y oferta por internet son, por ejemplo, los potenciadores sexuales. Entonces, normalmente la gente se siente como apenada, en
en general, de ir a una farmacia y decir, mire, yo quiero comprar tal producto. En cambio, en el ordenador, ahí está usted, está solito, la venta aparentemente es privada, pero lo que usted no se percata es que lo que va, le va a llegar a usted no tiene ninguna garantía de calidad. Hay algunos potenciadores sexuales, por ejemplo, que fueron descubiertos en España, que se ofrecían a través del internet y que resultaban de un cóctel de varias moléculas parientes del sildenafil y todas se habían combinado en ese producto. Entonces, al final, imagínese usted lo que significa ya no tener solo un sildenafil, sino varios, y algunos de ellos que no tenían estudios clínicos, eso le podían poner en peligro su corazón u otros problemas secundarios que debía tener. Entonces, lo que usted está haciendo al sentarse frente a un ordenador y buscar un producto es atentar realmente en contra de su vida y de su salud. Es decir, que en el caso de algunos países de Europa donde usted dice que es legal, es porque el gobierno, a través de alguna agencia, se ha tomado el rol de investigar, normar y regular de tal manera que lo que se venda sea exactamente lo que se promete que se está vendiendo. No, insisto, lo que está autorizada es la farmacia. O sea, la autorización se la da a la farmacia. Y la farmacia tiene la autorización para ofrecer sus productos en línea. Entonces, realmente no es una venta clásica como uno le entiende en el internet, que usted se mete y a saber quién le está vendiendo. Y usted busca el dominio y el dominio resulta que son productos que se están ofreciendo en El Salvador y el dominio está en Colombia. Entonces, lo que hay ahí es un comerciante que consigue un lote de medicamentos y que lo pone a la venta en internet. Eso es diferente. En el caso de Europa, lo que sí está autorizado es que las farmacias que están legalmente constituidas y que tienen los permisos y que tienen la trazabilidad de los productos puedan poner a través del internet los medicamentos en línea. Pero usted entra y usted tiene ahí un identificador que lo da la Agencia Europea de Medicamentos y algunos países que así lo han autorizado, porque no todos los países en Europa tienen esa facilidad, y entonces usted puede reconocer, este es un lugar que está autorizado para vender los productos en línea, pero insisto, usted puede trazar el medicamento, o sea, usted le puede llegar hasta el origen de quién lo fabricó. En el caso de la generalidad, y aquí en nuestro medio, todos los productos que se ofrecen por internet, usted no los puede trazar. De hecho, usted no puede llegar ni siquiera a quién lo distribuye. Puede llegar a un dominio, pero muchas veces incluso el dominio no está en el lugar donde usted tiene el medicamento. Usted ordena el producto, el dominio lo tiene, insisto, puede ser en Colombia, pero resulta que el almacén lo tiene en Guatemala. Entonces está totalmente desvinculado la práctica de la compra de la bodega o el almacén que tiene. Ahora, inclusive en el caso entonces de los autorizados en Europa, no existe tampoco garantía que los medicamentos, aunque sean trazables, realmente cumplan con lo que prometen. Lo que pasa es que ya la oferta del producto no depende de quién se lo vende a usted, sino depende realmente de un avance científico que establece que este principio activo tiene esta propiedad. Y ahí yo quisiera hacer énfasis porque aquí entran otros productos que se conocen genéricamente como productos milagro. Son productos que le ofrecen a usted la solución a una serie de enfermedades sin mediar una investigación. Entonces, si usted va al sitio, por ejemplo, un suplemento nutricional que está hecho con todos los estándares de calidad y que al final ese suplemento nutricional está garantizado que realmente tiene los componentes que dice tener. El problema es que quien se lo está vendiendo a usted le está adjudicando propiedades que no tiene. En la comunicación que le hacen, le dicen a usted, mire, este suplemento sirve para tratar el cáncer en el hígado, en el colon, además la artritis, además la hipertensión arterial, además los problemas prostáticos, y el suplemento era bueno, el suplemento estaba bien hecho, tenía los componentes que decía tener, pero se le está adjudicando propiedades que no tiene, simplemente para que usted lo termine comprando. Entonces, aquí el problema no es el producto, sino es la manera que se está comercializando. Yo recuerdo que hace un año nosotros encontramos un jugo de una fruta exótica, pero es un jugo que se vendía a $80 la botella. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo alguien va a comprar un jugo a $80 la botella? Bueno, cuando usted entraba a la página de internet, ese jugo decía ser
parte de la medicina ayurvédica, que es la medicina hindú, y ofrecía la cura para enfermedades gravísimas como las que le menciono. Entonces al final usted decía, bueno, si yo me voy a tratar el cáncer, la artritis, la hipertensión, y voy a pagar $80, usted dice, bueno, en realidad sale barato. Pero ahí el problema es que están asociando un producto que puede, insisto, ser, estar bien hecho, estar con todos los estándares de calidad, un suplemento nutricional, pero se le están atribuyendo propiedades que no tiene. Porque el suplemento nutricional, por definición, Carlos, no puede ofrecerle a usted ninguna propiedad terapéutica. El suplemento nutricional, como la misma palabra lo indica, es un auxiliar para la nutrición normal de su cuerpo. Clásicamente, un suplemento de vitaminas. Ese es un suplemento nutricional. Y si tiene algunos minerales. Pero yo no le puedo decir que ese suplemento le va a servir para curarle tal o cual enfermedad. Es ahí donde está la trampa de la comercialización de estos productos. Ok, ahora, aquí en El Salvador, ¿han detectado ustedes que hay algún gran mercado de compra y venta de medicamentos por internet? Es decir, ¿tenemos una gran cantidad de personas comprando por internet esto? Y si es así, ¿se ha realizado algún esfuerzo, digamos, para identificar cuáles podrían ser sitios legítimos y cuáles no, y los que no son, bloquearlos o denunciarlos o investigarlos o sancionarlos? Sí, la respuesta le voy a dar primero a la segunda inquietud. Nosotros firmamos el año pasado a finales una carta de entendimiento con México, toda Centroamérica y Colombia, porque la única manera de detener el comercio por internet es precisamente uniendo esfuerzos de varios países, porque de esa manera es como, por ejemplo, Europa ha tratado de combatir este problema, porque un producto que se ofrece en Alemania tiene el dominio en Inglaterra. Entonces, si usted realmente no cuenta con ese amarre entre los dos países, usted no va a poder cerrar el dominio, a no ser que cuente con la anuencia de los ingleses. Lo mismo nos sucede aquí. Si nosotros empezamos a sumar esfuerzos, vamos a poder, por ejemplo, producto que se está comercializando o se está ofreciendo en El Salvador, tiene su dominio en México, yo hago una comunicación a México para que cierren el dominio. Y al revés, si en México se encuentra que se está ofreciendo un producto y su dominio está aquí en El Salvador, los mexicanos nos solicitan y nosotros procedemos legalmente. Es la única manera de ir avanzando en este combate. A la primera inquietud, sí. Nosotros tenemos evidencia de que en el país se están comprando medicamentos en línea. Y quizás lo más serio de esto, porque si usted empieza a calcular la cantidad de toneladas que entran a través del sistema de encomiendas de medicamentos al país, es el segundo ítem en cuanto a la importación de productos al país. Déjeme detenerlo ahí porque tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a retomar y hablar un poco más a profundidad de eso. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Cotto, entonces, ¿cuánta gente está comprando medicinas por internet y ese es el único modo por el cual están entrando estos medicamentos? Nosotros tenemos evidencia, Carlos, de que existe un flujo enorme que entran productos, medicamentos a través del sistema de encomiendas. Ahora, ahí tenemos un problema que estamos tratando de ver cómo lo resolvemos, porque dentro de ese grupo hay algunos medicamentos que son enviados por familiares en el extranjero, que son comprados legalmente en Estados Unidos o en México, donde sea, y que los mandan para atender a la familia. Obviamente eso es un producto que viene para uso personal, una vitamina, un suplemento, lo que sea, y obviamente eso no se puede limitar. Pero en ese mismo carril vienen productos que han sido comprados a través de internet. Nosotros estamos ahorita trabajando para ver cómo podemos discriminar, porque ciertamente la venta de productos por internet es ilegal en El Salvador, esa se puede detener. Entonces, estamos viendo cómo a través de la tecnificación de la información podemos nosotros hacer esa discriminación y trabajar más efectivamente al detener ese flujo de medicamentos que vienen comprados por internet. Ahora, doctor, entonces hablemos primero del caso de la gente que está ordenando las medicinas por internet. ¿Qué tal, por ejemplo, un atleta
decide comprar un bote de creatina, pero lo compra por internet. Entonces, ¿eso te lo detienen o dependiendo de qué tipo? Es ilegal, la compra es ilegal. Okay. El problema es que el sistema con que ingresa al país, porque, por ejemplo, no todo viene por encomiendas a su casa. Usted sabe que ahorita, por ejemplo, en Facebook, de repente le aparece, mire, usted quiere comprar tal producto para adelgazar, comuníquese a tal teléfono. Usted habla de ese teléfono y le dice, ok, en tal dirección le vamos a entregar el medicamento. Eso no entra en esa transacción, no entra por vía de courier, sino que ya existe una bodega aquí en el país donde tienen esos productos y lo están distribuyendo. ¿Cómo entraron? Hay varias posibilidades. La primera de ellas es a través de encomiendas. ¿Cómo? Nosotros el año pasado, a principio, encontramos en Santana a una empresa que distribuía medicamentos en el país, y lo que hacían es que todos los empleados solicitaban el producto en cantidades pequeñas, pero como eran varios, reunían entonces docenas de productos y eso después lo comercializaban. También hay que reconocer que hay contrabando que puede permitir la entrada ilegal de productos al país. Y obviamente la tercera cosa es que se produzcan nacionalmente. Así es que, sin embargo, el sistema de compra por internet es lo ilegal. Ahora, ¿cómo detectan ustedes cuando algo se ha comprado por internet? Es decir, cuando pasa por las oficinas de correo, se le hace rayos X y se detecta que es una medicina. ¿Cómo se hace esto? Lo que pasa es que estamos hablando de toneladas de productos que entran al país. Por eso le decía, nosotros estamos trabajando ahorita la manera como poder separar los productos que vienen, digamos, entre comillas, legalmente, de los que han sido producto de las compras por internet. Yo creo que en esto mucho tiene que ver, Carlos, la educación del usuario. Porque si yo entiendo que las estadísticas generales me arrojan que más del 90% de los productos que yo estoy comprando por internet o son falsificados, o son de contrabando, o son subestándar, pero en esa cantidad son productos que no me van a producir ningún beneficio, y yo dejo de comprar, esa va a ser la mejor medida. O sea que yo siempre le estoy apostando, Carlos, al tema de educación, que nosotros como usuarios entendamos que esa es una compra inútil, y no solamente inútil en el sentido de que no me va a resolver mi problema, sino que me puede meter en otro problema. Si yo, por ejemplo, estoy comprando un producto que me va a mejorar mi rendimiento físico, me va a mejorar, por ejemplo, la musculatura que tengo, me va a incrementar, me va a bajar de peso y termino muriéndome. Y hay casos, y casos recientes que sucede. Entonces, yo tengo que entender que esa compra nunca me va a resultar en un beneficio para mí. Ahora, nosotros estamos por nuestro lado tratando de ver de qué manera mejoramos los controles y, como digo, podamos separar lo que es la compra por internet, que es ilegal, del comercio, digamos, de encomiendas que se mandan, de productos que de repente hay un señor que le manda a su abuela unas vitaminas y que las compró allá en un lugar legal en Estados Unidos, en otro lado, y obviamente tiene derecho a mandarle a su familia. Ahora, ese sería, digamos, el transportista, digamos, casual. Pero ¿qué hay de aquellas personas que se dedican precisamente a la encomienda y que, digamos, traen dos maletas de encomiendas, dentro de lo cual una maleta de repente es de medicamentos? Pero el punto es que cuando uno pasa por aduana, te pregunta si uno quiere declarar algo o no declararlo, y simplemente pones no declarar. La mayor parte del tiempo siempre pasas. ¿Cómo controlas? Nosotros tenemos, precisamente el día de un día de estos, firmamos un acuerdo con el director de aduanas, precisamente para definir las estrategias de trabajo, porque hay que entender una cosa. Si usted viene de un viaje y lo van a detener 2 horas en el aeropuerto, pues obviamente eso va a ir entorpeciendo el flujo de personas que pasen. Tenemos que buscar la forma de discriminar a los que traen contrabando, producto ilegal, que ese es el gran esfuerzo que hace aduanas, de los que traen cosas que son para uso personal. Nosotros ya tenemos algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, en el aeropuerto de Comalapa. Nosotros tenemos ya un par de años de haber establecido un puesto de trabajo nuestro en donde le estamos auxiliando a las autoridades de aduana para poder discriminar cuando en una maleta encuentran un medicamento, cuando ese medicamento puede entrar al país y cuando no. Y por otro lado,
los controles que tenemos de los equipajes también tiene que mejorarse. Estamos por comenzar ya con la gente de aduana un proceso de educación para que ellos puedan empezar a identificar cuáles son las claves para visualizar que un medicamento realmente es un medicamento ilegal. A veces son cosas muy difíciles. Acuérdese que esta industria de medicamentos falsificados es la, la industria que genera más ganancia en el mundo. 250 mil millones de dólares, tengo entendido. Sí, pero si usted le mete $1,000 a esta industria, le está generando $300,000. O sea que estamos hablando de que la ganancia es enorme. Entonces, se han extremado las medidas para falsificar los medicamentos. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted tiene un tratamiento, por ejemplo, para un cáncer. Usted pregunta en la farmacia cuánto vale el medicamento y le dicen, mire, la dosis vale $1,000. Es la tentación del falsificador de poner un producto con ese nombre, con esas características, a $100. Y lo que es agua. Entonces usted al final tiene ese producto, se lo venden a $100. ¿Cuánto gastó? 15 centavos. Pero le está generando esa gran ganancia. Ahora, ¿cuál es el problema para el paciente? El paciente ciertamente dejó de gastar los miles que podía gastar en el medicamento original o legal. Pero está gastando $100 en un producto que no tiene nada y que cuando usted se va a inyectar el medicamento no le va a funcionar para la enfermedad que usted tiene. Y en el caso de que sea una enfermedad terminal, eso imagínese, le quita la esperanza que usted tenga en que usted se va a recuperar del problema. Al final, la persona resulta que no le dio resultado, muere, pero al final dice, bueno, pero como tenía cáncer y el problema ha sido que le administraron un producto comprado ilegalmente, un producto falsificado que no tiene el principio activo que tenía el producto original, y entonces usted al final tiene ese problema grave en su salud. Así con enfermedades no tan graves, y el cuarto producto que se falsifica son los antihipertensivos. Usted tiene un producto que supuestamente le va a bajar la presión, lo compra a una fracción del precio, no tiene nada el producto, pero usted, Carlos, se queda sin su tratamiento para el problema. Está consumiendo una pastillita que es un placebo, no tiene nada, y al final usted va a tener un daño renal o otro problema consecuencia de la hipertensión maltratada. Entonces, sí, ciertamente eso nos trae a cuenta un problema grave para la salud. Ok, con esa idea nos vamos a quedar, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Cotto, bueno, hasta el momento hemos hablado entonces acerca de la compra por internet de medicinas, que ya sabemos que es ilegal, sean estas legítimas, ilegítimas o falsificadas, ¿no? Y hemos hablado un poco del contrabando, pero también quisiera que habláramos acerca de aquellos compradores, digamos, que son compulsivos y tienen este deseo de comprarlo porque de alguna manera les va a ayudar en algo a su salud. Usted habló de los potenciadores sexuales, pero también hay, digamos, potenciadores físicos. Hay gente que de repente compra aminoácidos, que compra creatina, puede estar comprando también esteroides. Recuerdo también que se vendían hormonas del crecimiento, etcétera. Y lo grave de esto es que incluso, y lo digo por experiencia propia, no porque la compré, sino que porque miraba a algunos amigos que eran atletas comprarlas, que en la parte de atrás de estos medicamentos que se venden legalmente, por ejemplo en Estados Unidos, te dice, la FDA no ha evaluado los resultados y las promesas de este medicamento, pero pueden venir asociadas con estos riesgos para la salud, ¿o no? Por supuesto. Ahora, aquí entramos a otro tema, que es el tema de la comunicación en el área de medicamentos. Y esto también lo regula la ley de medicamentos. Nosotros estamos obligados a calificar y autorizar previamente cualquier comunicación que se haga de un producto que anuncie algún efecto terapéutico, diagnóstico, que tenga que ver con la salud. No solamente se habla de medicamentos, sino es cualquier producto. Voy a poner el caso de los cosméticos. Cuando a usted un cosmético se lo están ofreciendo para resolver las arrugas, para tratar las arrugas, eso ya no es cosmético. Cuando usted le están diciendo, mire, esto le va a destruir las grasas de la piel, eso ya no es un cosmético. Cuando usted le inyectan algún producto, eso ya no es un cosmético. O sea, en otras palabras, la comunicación de los efectos de sustancias
es algo bien delicado que nosotros tenemos que aprender a leer. A veces nosotros quisiéramos tener resultados rápidos de algún problema que tenemos. El caso de la obesidad, que es un problema grave de salud pública en el mundo, y aquí en nuestro país igual. Si usted, por ejemplo, no entiende que el tratamiento de la obesidad es un proceso que le requiere un cambio en sus hábitos alimenticios, en su ejercicio, etcétera, y usted comienza a visualizar, mire, este producto me lo voy a tomar un mes y voy a bajar 20 libras. Ahora, ¿a usted le parece que el beneficio que va a tener es buenísimo? Lo que no logra ver es que el problema que le va a generar en su salud es grave. Y en este sentido, nosotros tenemos que aprender que ninguna de estas soluciones mágicas o milagrosas son buenas. Por ejemplo, si usted es una persona delgada y usted quisiera tener más desarrollo muscular y usted va a un gimnasio y ahí mira gente que parecen moles con grandes músculos y le dicen, mire, póngase esto, tome esto. Y usted, en lugar de hacer su ejercicio, alimentación, etcétera, usted decide irse por ese camino fácil, usted está poniendo en peligro su salud. Entonces, aquí yo creo que mucho tiene que entrar en juego, Carlos, la disciplina y el entendimiento que podemos tener para determinar que estas cosas nos van a producir un daño a nosotros. Nosotros hemos llegado a inspeccionar los gimnasios, las salas de estética o de belleza. Algunas de ellas tienen hasta en aparadores exhibiendo productos. Los hemos nosotros requisado. Sin embargo, el problema es que la venta se hace de persona a persona. A veces, o el instructor, o una persona compañero del gimnasio, o alguien que está ahí en el salón de estética, le dice, mire, yo tengo esto. Y ahí en el maletín le sacan de repente un bote enorme donde tienen aminoácidos o lo que sea, y ahí está comprándose en ese comercio, digamos, informal. Eso es muy difícil de perseguir, porque uno no puede estar en todos esos sitios como inspector para determinar qué está pasando esto. Y a lo sumo, al final, lo que vamos a poder hacer es retirar ese producto de ese momento. Pero en este sentido, hay que llamarle la atención a nuestros legisladores, porque es necesario el establecer una ley en contra de la venta, comercialización, distribución de productos que son productos ilegales. Y esto debe ser penalizado. Carlos, en Guatemala, para no ir muy lejos, existe una ley especial que penaliza estos actos. Y esto definitivamente nos da herramientas para poder combatir no solamente el negocio, sino que también al que está efectuando el negocio. Porque si al final usted lo único que va a hacer es que le va a quitar el producto, simplemente llega a la casa y mete más en el maletín. Ahora, si usted al encontrar que está comercializando el producto, usted se lo lleva, le priva su libertad, le mete un proceso, y incluso en Guatemala hasta hay una, además de la privación de libertad, le están suspendiendo, por ejemplo, las actividades profesionales. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que ir visualizando que proteger la salud es un objetivo que nosotros tenemos que procurar en nuestro país. Es decir, por ejemplo, vender esteroides para desarrollar músculos podría llegar a ser ilegal si se aprobara la ley, y eso podría conducirte a la cárcel. Claro. Es lo que me está diciendo. Okay. Ahora, doctor, usted mencionó también las clínicas de belleza, y me gustaría que tocáramos eso en este momento, porque uno puede ver por internet, por Facebook o por los periódicos que hay una gran cantidad de nuevas clínicas que están ofreciendo servicios de belleza, desde las que te inyectan supuestamente ácido hialurónico, otras te inyectan Botox, otras dicen que te hacen tratamientos de plaquetas, otras, hay tanta cosa, no me puedo todos los nombres, pero ¿son estas verificadas por la Dirección Nacional de Medicamentos para asegurarse que lo que están prometiendo no solamente sea legal, sino que también sea cierto y que no sea peligroso? Nosotros no tenemos autoridad para autorizar clínicas de belleza y ni siquiera clínicas médicas. Es el Consejo Superior el que las mira. Sin embargo, cuando nosotros nos enteramos, que ya lo hemos hecho a través de los medios de comunicación, a veces salen anuncios en el periódico o en Facebook anunciando clínicas que ofrecen este tipo de tratamientos, normalmente nosotros enviamos los inspectores. El problema, Carlos, es que cuando llegamos ahí y nosotros vemos que no hay nada, a lo sumo encontramos algunas vendas, digamos, frías o algunos, digamos, productos que son legalmente utilizados. Pero al final, cuando uno empieza a investigar en los usuarios, dice, sí, pero la señorita que me estaba atendiendo me ofreció este producto.
Entonces ya esa relación, esa comunicación es muy difícil de perseguir o de observar. Y yo en esto, Carlos, le sigo apostando a la educación de la población. Si yo realmente me estimo y yo llego a un lugar de estos, entre comillas, de belleza, y me están ofreciendo un producto que es milagroso, que me va a regresar 15 años de mi vida, etcétera, y de mi apariencia, y yo ni siquiera le pido a la muchacha el frasco para ver, que lo abra ahí, que me enseñe qué es lo que tiene, si está registrado, si es legal el producto, si lo pueden utilizar ahí, entonces mire, yo mismo no me estoy estimando. Entonces es importante que cuando yo, por ejemplo, vaya a un sitio de estos, que le pregunte, ok, ¿a dónde está la persona? Si me van a inyectar, ¿quién me va a prescribir este producto? Porque si es una inyección, ya no es cosmético, ok. Y un cosmético sí lo puede aplicar un esteticista, un personal, pero si es un medicamento me lo tienen que indicar. ¿Qué sé yo, Carlos, si el producto, vamos a suponer que es un producto original y que es un producto que realmente tiene todas las de la ley en cuanto a su registro, pero me lo tiene que prescribir alguien que sepa y que no me vaya a causar un problema a mí? Aquí tuvimos el caso el año pasado, me parece, de un producto francés que se estaba vendiendo directamente a algunos médicos, y este producto, la fábrica que lo hacía, tenía que dar una capacitación al médico que le iba a aplicar para que no le causara problemas al paciente. Entonces, la misma empresa que hizo el producto ha definido que es tan peligroso el medicamento que tiene que preparar al médico que lo va a aplicar. Entonces, si usted salta esos controles, después el paciente puede quedar con algún problema de parálisis facial o lo que sea. Y después, al final, estos problemas ya no son recuperables, muchos de ellos. Y tenemos el caso, mire, nosotros con solo ir a internet y poner ahí problemas de embellecimiento o consecuencias de productos mal empleados, etcétera, y uno encuentra listas de pacientes que les han puesto hasta aceite. Y ya no digamos otras cosas que son cosas que no se deben de aplicar en el cuerpo, pero que la misma gente llega a buscar que con esto va a resolver algún problema estético de su cuerpo. Así es que yo creo que es muy importante la colaboración. Si nosotros tenemos, por ejemplo, Carlos, tenemos un reporte de una usuaria que le aplicaron esto o lo otro. Tuvimos hace 2 años el caso de una persona que nos mencionó que en la salón de belleza le aplicaron un producto para un tinte y resulta que la dejó prácticamente sin cabello. Pudimos ver pudimos inspeccionar ese salón de belleza y tenían supuestamente un tinte brasileño que estaba hecho en casa y que tenía productos que eran cáusticos y que eso es lo que al final hacía que los clientes perdían el cabello. Ahora, ¿cuánta gente llega a un salón de belleza esperando que le van a cambiar la apariencia para mejor y termina peor? Tenemos muchas denuncias de ese tipo aquí en el país, doctor. Desgraciadamente, estamos avanzando en la cultura de denuncia, pero tenemos que avanzar más. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que defender nuestros derechos o estar reclamando nuestros derechos es algo que es parte de la democracia de un país. A veces nosotros, y esto es, creo yo, parte de nuestra cultura salvadoreña, que nosotros decimos, no, mire, es que a saber, ¿verdad? Pero mejor hay que dejarlo así. Entonces es importante que nosotros siempre recurramos cuando tenemos una duda o cuando obviamente hay un tratamiento mal utilizado o algo que nos están ofreciendo, que nosotros siempre, por ejemplo, los productos para adelgazar. Hay productos para adelgazar que tienen registro sanitario, pero que son recetas por la vía de receta retenida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para poder usarlo, usted tiene que ir a consulta con un especialista y él le tiene que indicar con una copia de la receta, va a la farmacia y eso queda ahí, la copia en la farmacia. Es un medicamento controlado, pero de repente hay gente que le dice en un salón de belleza, mire, aquí tengo este medicamento le va a servir para bajar de peso. Ahora, ese producto que le estoy hablando ahorita es un coctelito de varias sustancias que si no se utiliza con supervisión a usted le puede traer un grave problema en el corazón. Entonces son cosas que debemos aprender y que debemos de cuidar nosotros nuestra salud en primer lugar. El responsable de la salud personal es el mismo individuo. Así es.
Ok. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Quizás una pregunta más. ¿A dónde se puede denunciar si de repente alguien tiene quejas sobre algún medicamento que le vendieron o algún tratamiento que le hicieron? Nosotros tenemos disponible el call center, que es el 136, y además de eso tenemos nuestra página web, que es medicamentos.gov.sb, y ahí tiene usted espacio para poder presentar un aviso, una queja, una denuncia. Esto se trata en el 100% de las veces. Por eso es que siempre estamos nosotros pidiéndole que seamos responsables para usar, porque nosotros desplegamos el esfuerzo para ir a investigar, para ir a inspeccionar, y siempre manejamos todas las denuncias para ver realmente qué es lo que está pasando en el país. Ok. Muchísimas gracias, doctor Cotto, por haber estado esta mañana acá. Muchas gracias, Carlos, y bendiciones. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.